¿Y a dónde fuiste ayer en la noche? A una cena de negocios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y con quién? Con Cardona. Al licenciado Cardona. Sí, con él. ¿Y se puede saber por qué no me llevaste? Porque no quise molestarte. Por eso. ¿Traes loción nueva? ¿Yo? No sé, me puse la primera que encontré y como tengo varias, pues... ¿Y qué le pasó ayer a tu celular? A mi teléfono se le acabó la pila. Sí. Por cierto, ¿tienes la cotización de la bolsa? Sí, sí, están un poco nerviosos los mercados. ¿Sí? Sí, así, tan nerviosos como tú. Yo no estoy nervioso. Oye, sí, está bajando. No te hagas. No, ahí dice. ¿Ve? Está bajando. Mucho. Estoy segura que algo está pasando con Fernando. ¿Será la nanaca esa? Betty, sí, sí. ¿Me puedes decir en qué hotel se está hospedando aquí el licenciado Cardona? El licenciado Cardona sigue en Guadalajara. Llega hasta mañana, señorita. Fernando me mintió descaradamente. Era muy extrañito. Claro, esto seguramente se debe a una mujer. Y no hay ninguna mujer más que la maldita nananaca. Betty, dime algo. Sí, señorita. Fernando me dijo que tiene algunos problemas con su nana. La de los niños, pues. Ay, no me diga. Sí, 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 un hecatombe. Me gustaría estar enterada de lo que pasa para poderlo aconsejar. ¿La tal Ana habla mucho aquí? Pues no, bueno, lo normal, unas 2, 3 veces por semana. Claro. Si estos pueden hablar por celular. Perdón, ¿decía algo? No, no, nada, con permiso. Propio.